Vamos a empezar con nuestro culto de capilla. Bienvenidos a nuestro culto de capilla. Esta semana, si no me equivoco, estamos viendo eclesiología. El día de hoy va a predicar nuestro hermano Lorenzo Malanche. Ya lo pueden ver ahí preparado, arreglado, peinado. Creo que hasta se echó perfume, hasta acá me llega el olor. Eso que vimos lejitos. No se crean, bueno, todo guapo. Vamos a empezar con una oración. Vamos a pedir la guía de nuestro Señor. Le pedir a nuestro hermano David Zapata si nos guía en esta oración. Claro que sí, vamos a orar. Dios Padre, que estás en los cielos y en todo lugar unidos, te damos gracias, Padre, por estos momentos que tenemos, Padre, de reunirnos todos los compañeros, Padre, para escuchar en tu palabra y reflexionar en ella, Padre. Te pido que tú guíes todo el servicio mío y también guíes a mi hermano Lorenzo, Padre, para lo que vaya él a enseñarnos de parte tuya. Gracias, te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Y le voy a pedir a Yere que nos ayude con la lectura. Si quieren seguirle con su vista, está en Mateo 16, versículos 13 al versículo 20. Bueno, versículo 13 al versículo 20. Bueno, en Mateo 16, del 13 al 20, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Muchas gracias, Yere. Y con esto le damos el tiempo a nuestro hermano Lorenzo Malanche. Es tu momento. Bienvenidos, buenas tardes, compañeros. Quiero decirles que siempre me ha fascinado esta lectura y por lo importante que es que fue que para Jesús al realizar esta declaración en el versículo 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Cuando empecé a analizar y a estudiar esta lectura, y cuando supe que me tocaba predicar sobre el énfasis en eclesiología, se me vino a mi mente esta lectura, no lo pude evitar, pero siempre me ha llamado la atención esto que pasó entre Pedro y Jesús. Quiero compartirles que sí, fue un poco difícil a todas las lecturas que me ha tocado predicar dentro de la clase y también aquí enfrente de ustedes. Y les voy a decir que pues realmente quise que lo que quiero compartirles y lo que Dios me ha enseñado quede bien aclarado y que no tengan dudas. Entonces, sí tengo pues varias información que quiero compartirles. Entonces, pues bueno. Entonces, como les decía, era un poquito difícil para mí, pero gracias a mis maestros y en la oración y por medio del Espíritu Santo, esta lectura me dio dos enseñanzas que les quiero enseñar, pero que al mismo tiempo nos va a invitar a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos nosotros dentro de la iglesia. Y también sobre la declaración que hizo Jesús aquel día en la región de Cesarea de Filipo. Pero antes quiero iniciar, como muchos yo creo que ya conocen, quiero reforzar. ¿Qué es eclesiología? De acuerdo al diccionario ilustrado de la Biblia por Wilton M. Nelson, iglesia se deriva del sustantivo griego eclesia, de ekkaleo, que significa llamar fuera. Más que una doctrina precisa, el concepto de iglesia es una galería de casi 100 figuras retóricas y cada cual con su aporte. Por ejemplo, templo de Dios, cuerpo de Cristo, siervos, sacerdotes, familia, hijos de Dios, hermanos, esposa, casa, templo, etcétera. Y la iglesia que Jesús nos comparte el día de hoy se ha visto amenazada y desafiada. Y más ahora en la actualidad,
estamos cada vez más desafiados por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las leyes cada vez están cambiando y se están poniendo en contra nuestra, en contra de la Iglesia de Jesucristo. Ya sabemos que están autorizando el aborto, están legalizando que se casen por el mismo sexo, y ahora lo nuevo, que es que un adulto pueda casarse con un menor. O sea, no sé hasta dónde esto irá a parar. Por lo tanto, sí, es importante que reforcemos esta lectura y estas enseñanzas que Jesús nos quiere dar a través de esto. Entonces, a través de esta lectura que nos leyó Jeremy, muy amablemente, les quiero compartir el nombre y el tema de esta lectura. Todos somos y formamos la Iglesia de Jesús. Entonces, veamos pues las dos grandes enseñanzas que Jesús nos quiere mostrar en esta importante declaración que hizo no nomás a Pedro, también a sus discípulos. Y quiero empezar con la primera enseñanza, que es: el mundo necesita conocer a Jesús. Y para esto, realmente, el mundo conoce a Jesús. Quiero mostrarles un video para que nos demos una idea de que gracias a mi compañera Luz, en una clase nos compartió este video, y pienso que es importante que los demás, si no lo han llegado a ver, vean lo que está sucediendo. Whoa. God, what a question. He was born on Christmas Day. Yeah. He's probably a guy who was quite groovy like Gandhi many, many years ago and did some carpentry and was probably quite a nice bloke. Do you sound object this film? I think that he's a man with long hair and he's got sun. Yeah, true. Yeah. I don't know. I've never like seen him or anything like this, and I don't really believe in him. I think Jesus is fictionary. I think Jesus is probably a guy that's made up to try and keep people in line. To be honest, he's part of the biggest con ever to be associated with mankind. I think that Jesus is like something that people have in their imagination and that they use to kind of comfort themselves in sort of difficult situations, maybe. I think a person called Jesus existed. Yeah, absolutely. And I think he's a little bit crazy. He's important. Yeah. But for all young people like us, yes. I don't know. Il est important pour toi, Jésus? No. Like my best friend, for her, like, kind of Jesus is a big factor in her life and like her making decisions. There's like so many different religions, you don't really know what to believe, and nothing's wrong, but it's like, is Jesus real? Because there's so many different things you can believe in. Who is Jesus? Así es, hermanos. Desafortunadamente, el mundo de hoy, muchos no conocen a Jesús. Y muchos no comprenden que es Jesús. Y peor aún, muchos que saben que existió, no quieren saber de él y no les importa. No lo necesitan. Jesús quiere saber hasta qué punto ahora nosotros, que hemos sido llamados a servirle como maestros, como misioneros, como pastores, realmente, ¿qué tanto conocemos nosotros a Jesús en su propia naturaleza? Por lo tanto, es muy importante que tengamos y mantengamos un contacto interno con la gente que nos rodea, con la gente que vamos a ministrar. En estos momentos ya lo estamos haciendo, pero también cuando en su momento cada uno de nosotros hayamos graduado y ya estemos trabajando en nuestro ministerio. Es muy importante y es nuestra responsabilidad como siervos de Dios garantizar que nuestra gente no solo sepan y escuchen de Jesús, sino que aprendan a conocerlo íntima y espiritualmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque muchos desafortunadamente le tienen miedo. Muchos tienen miedo de conocer a Jesús. Muchos tienen miedo de darse la oportunidad de acercarse a Jesús. Por lo que implica el hecho de conocer a Jesús y saber quién es Jesús. Pero también tienen miedo el resultado que da el conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque cambia tu vida radicalmente. A mí me pasó. Es nuestro trabajo como siervos de Dios y servidores de Cristo ayudar a la gente a que se acerquen a Jesús y que se den la oportunidad de conocerlo
y que sepan que, número uno, Él es el Hijo de Dios. Dos, Él es el que sacrificó su vida por nuestros pecados. Y por lo tanto, ¿qué creen? Él es el que resucitó de entre los muertos y vive entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero además, también la pregunta que Dios, digo, que Jesús nos dijo, nos da tres definiciones importantes en cuanto a la iglesia de Jesucristo. Número uno, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo menciona en el versículo 19. Número dos. Perdón, me equivoqué, me regreso, hermano, me equivoqué. El número uno, fundamento de la iglesia en Jesucristo, dice, aquí Pedro lo reconoce al decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gracias. Ahora, número dos, la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo. Y aquí, así, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y número tres, la seguridad de la iglesia de Jesucristo, que es, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Conclusión de esta primera enseñanza. Jesús nos llama a ser parte decisiva de su iglesia. Así que, pregunta, ¿mantendremos esta responsabilidad todos y cada uno de nosotros en frente de la gente que nos rodea? Después de haber compartido esto, a continuación presento la segunda enseñanza. Como siervos de Dios, tengo un papel importante dentro de la iglesia de Jesús. Jesús anuncia la formación de la única institución que Él estableció y explica el papel que nosotros tendremos en la edificación de la iglesia, prometiendo una victoria final de ella sobre todas las fuerzas del mal. En los siguientes versículos encontramos cuatro expresiones que merecen una atención especial, en el cual son, número uno, sobre esta roca. Número dos, mi iglesia. Número tres, las puertas del Hades. Y número cuatro, las llaves del reino. Y quiero empezar con el primero, sobre esta roca. ¿A qué se refería Jesús sobre esta roca? Las palabras de Jesús aquí son interpretadas como un simple juego de palabras, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, las podemos malinterpretar. A mí me pasó al principio. Pero Pedro, como lo mencioné anteriormente, lo reconoce como tal, el Hijo de Dios viviente, pero también lo refuerza nuevamente después de que él muere, cuando es juzgado ante sus gobernantes y él da fe y testimonio, ¿sí?, de que Jesús es la piedra angular que ellos mismos mataron en la cruz. Esto lo vemos en Hechos 4, del versículo 8 al 11. Pocos pasajes de la Biblia despiertan una controversia tan apasionada como este, porque Pedro es Petros, es el sustantivo griego que significa piedra, el equivalente en arameo que es Cefas. Para eso, Jesús predijo cuando Simón se presentó por primera vez ante él y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y esto lo dice Juan, capítulo 1, en el versículo 42b, en la Reina Valera, que significa piedra. Fue una promesa de lo que llegaría a ser Pedro para la gracia de Dios. Por Dios mismo, él fue, tuvo la gracia, ¿sí? Y aunque al principio Pedro no la tenía, porque ustedes recordarán, ¿verdad?, en la historia, en la Biblia, Pedro tuvo muchos problemas con Jesús, o más bien Jesús tuvo muchos problemas con Pedro, ¿verdad?, por su rebeldía. Pero ¿qué creen? Al final llegó a tener esa firmeza y esa característica después de Pentecostés. Este tipo de cambio que sufrió y vivió Pedro es lo que Cristo quiere en tu vida y en cada uno de nuestros hermanos que nos rodean. Y en todo creyente, y es ahí donde nosotros tenemos un papel muy importante dentro de la iglesia, de ayudar a toda la gente a llegar a ser como Cristo, sin importar cómo son antes de conocer y enfrentar a Cristo, sino lo que llegarán a ser después, ¿sí?, en un futuro.
tal vez entre esa gente nazca un Tito, nazca un Timoteo, ¿sí? Nazca un Pablo, ¿sí? Muy bien, ahora vamos con el segundo. Edificaré mi iglesia. ¿Y a qué se refiere? Esta es la segunda expresión que merece nuestra atención. Perdón, esta es la segunda expresión que merece nuestra especial atención. La promesa de Jesús de crear una institución que sería una agencia divina para lograr extender su reino, pero no perdamos de vista, antes que nada, que Jesús mismo es su reino, ¿sí? Y Él es el mismo que edifica la iglesia. Todos somos llamados para participar en esta tarea importante, pero no olvidemos, el que hace la obra es Dios mismo. Y esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 3, de 5 al 9, cuando Jesús dice, ¿sí? En este punto, Jesús dice, mi iglesia, ¿verdad? Pero la palabra mi es enfático, Jesús. A veces hablamos nosotros que decimos, es mi iglesia, es nuestra iglesia. Pero en última instancia, nunca hay que olvidar que Jesús es el dueño, pues Él la compró con su sangre. Y lo vemos en Efesios 5:25 que dice, para los maridos eso significa, ame a su esposa, cada quien como tal como Cristo amó a la iglesia, porque Él entregó su vida por ella. Nota importante, la iglesia que fundó Jesús es esencialmente un compañerismo de creyentes en Cristo, unidos por la gracia de Dios, por el compromiso que cada uno hemos hecho con Cristo y por la gran misión que tenemos ante el mundo. Y no olvidar también que es teocrática, en el sentido de que Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros debemos estar sometidos ante el señorío de Cristo. Es nuestra vida y una cada una de nuestras propias decisiones que hagamos y tomemos en un futuro. Vamos con el tercero. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Aquí Jesús aseguró que a los discípulos que mientras existía el mundo, permanecerá la iglesia. Hades significa lugar no visible. Equivalente en hebreo es Seol y se refiere a la tumba. Y en el Nuevo Testamento determina que es un sinónimo al término que se refiere al infierno. Y no tendrá fuerza o no se impondrá contra nosotros. Jesús nos promete que la tumba o el infierno no impedirá el avance de nuestra iglesia. En un sentido y tristemente, la muerte y el infierno será para los incrédulos. Por lo tanto, todos tenemos la misión gloriosa de proclamar el evangelio, de librar a todos los hombres de este destino que les espera e introducirlos al reino de Dios donde hay vida eterna. Por lo tanto, hermanos, seamos ese puente para esos incrédulos y también para aquellas personas que, como vimos en el video al principio, no creen en Él, no quieren creer en Él. Vayamos por ellos y salvémoslos, ¿sí? Sin importar cuántas veces nos rechacen, cuántas veces nos ignoren, mantengámonos firmes y vayamos y alcancemos a cada uno de ellos. Y finalmente, las llaves del reino. Jesús promete las llaves del reino y esta simboliza poder o autoridad. Desafortunadamente, muchos piensan que solo Pedro tiene control de estas llaves, pero no. Muchos piensan que Pedro va a traer las llaves y ahí se anda paseando. Ay, aquí yo rifo y controlo, ay, aquí yo puedo entrar, aquí, aquí entra el que yo quiero. No. Jesús promete la misma autoridad para todos sus discípulos, para todos sus apóstoles. Y esta autoridad se refiere a la enseñanza. En la Reina Valera menciona que atar y desatar eran términos rabínicos para referirse a prohibir y permitir. Las llaves del reino se refiere a la autoridad para abrir el reino para los que reúnen las condiciones para entrar. Que en estos puntos son, número uno, el arrepentimiento de nuestros pecados. Y número dos, la proclamación de nuestra fe en Cristo. Pedro utilizó estas llaves con gran autoridad en el día de Pentecostés cuando proclamó el sermón y dio entrada a 3,000 personas al reino de Dios. Pero ahora quiero que nos preguntemos todos. ¿Cuántos de nosotros
hemos tenido la oportunidad de abrirle la puerta a un incrédulo que conocemos. Y lo hemos invitado a que conozca a Jesús, que entre a la vida de Jesús. Y cuando le abres la puerta, ¿acaso le decimos, mira, vete por aquí, despacito, aquí, derechito, no te vayas, no voltees para la derecha, no voltees para la izquierda, no lo hagas porque te puedes caer? No, no, no. O sea, así lo dejamos y lo dejamos que se vaya solito, derechito, caminando. Nomás le presentamos a Jesús y lo dejamos solo. No, Jesús mismo aquí demanda que nosotros los acompañemos, que estemos en su lado, ¿sí? Los apóstoles como Pablo, Tito, Timoteo y muchos más, como también muchos creyentes fieles, han utilizado la misma autoridad, las llaves del reino, para introducir a millones en el reino de Dios. Para finalizar, hermanos, parece contradictorio, ¿sí?, que Jesús prohibiera a sus discípulos en ese momento de utilizar las llaves. Pero él tenía sus propias razones. Número uno, que se las quiero decir. Quería estar y evitar la confrontación con las autoridades judaicas y romanas, porque no era el tiempo, ¿sí?, establecido por su padre. Y número dos, los apóstoles no estaban preparados para usar todavía las llaves del reino antes que de Pentecostés, que fue cuando recibieron al Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a recapitular, ¿sí?, las enseñanzas de esta intrigante e importante historia. Vamos a recordar el tema. ¿Cuál fue? Todos somos y formamos la iglesia. Y la enseñanza que nos da de esta lectura es, número uno, ¿qué pensamos todos acerca de Jesús? Perdón, esta la tenía antes, me equivoqué. El mundo necesita de Jesús. Y número dos, como siervo de Dios, tengo un papel importante dentro de la iglesia de Jesús. Entonces, hermanos, para acabar, los invito que no olvidemos de la gente que nos rodea, de los incrédulos que no han aceptado a Cristo. No olvidemos que Jesús vino por los enfermos y pobres de espíritu, no por los sanos. Pero es tristemente también darnos cuenta que dentro de nuestras iglesias todavía hay gente enferma, ¿sí? Vamos por ellos, vamos a que renazca su espíritu. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra tarea como siervos en que formamos la iglesia? Pero esta pregunta ya será en otra historia y en otra predicación. Muchas gracias por su atención y vamos a orar. Señor, quiero darte las gracias esta tarde porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Quiero darte las gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra, Señor, y nos has dado la oportunidad, Señor, de conocerte un poquito más a través de la Biblia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a alcanzar a aquellas personas, Señor, que no conocen de ti, a pesar de aquellas personas que nos han rechazado también, que hemos tenido la oportunidad de platicarles de ti, de compartirles el Evangelio, pero aún así siguen no aceptando tu palabra, Señor. No permitas que nosotros, Señor, desistamos, no permitas que nos debilitemos, más al contrario, renuévanos en fuerzas espirituales, Señor, para que podamos, Señor, llevar esta palabra a todas aquellas personas. Igual te pido por aquellas personas que los cuides y los protejas, que en estos momentos están llevando tu palabra y están trabajando para el reino de Dios. Gracias, nos quedamos en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén.